DJ. Después va a dar hilo, ya. Después de último. Ay, ay, ay. Mano, para que tú hombre. Ay, no puedo. Vamos, Jenny. ¿Por qué ahora dar cuello? Arrastra de la cabeza. Eso de ahí, la camisa. Está entre la Jenny y la Cataleya. Nano, que está a punto de quebrarse las patillas. Por Dios, que aguanté con 200 libras. Pero eso era cuando estaba joven, papá. Hoy ya sos un padre de familia. Era como le echéme la chichita. Es que está jodido, ¿no? ¿Está bien, mano? Estás jodido. Sí. Vamos a ver. ¿Es la que está jodida, la Jenny? Está entre la Jenny y la Cataleya. El aire le está faltando ya, va a caer. Va a caer vos. Agarra de atrás porque queda desmayada, va a caer. Y casi, pero Nano también está a punto de caer. No, yo no. Ay, la temblorina hablando ya. Y la Jenny, casi topa, y Nano está aguantando, la Jenny casi topa, le tiembla las patillas y le agarra la camisa a la Cataleya. Y cayó la Jenny. Vaya, entonces sale la Jenny, pues vaya. Casi te llevaba la cosa. Vaya, entonces ahora reúnanse, por favor. Reúnanse, chicas. Ya ni tapo. Nada, bien. Reúnanse. ¿Quién durará esta noche? ¿Quién se le pagará la llama? Ajá, fue muy difícil. Ay, es muy difícil. Pero... es muy fuerte. Fuiste fuerte, guerreaste dos rondas, pero lo sentimos mucho. Para... no me digas que Juan. ¡Pa! ¡No! Tan jodido está Juan más que Lipe, pues. Hey, vos, Juan, ¿para qué servís, Bobby? Pero al menos a él. ¿Para qué servís? Para comer. Ah, bueno. Es mi amiga. Ok, continúa. Ambas me sacaron a mí. Yo tengo más fuerza, sacarte estos pavos. O sea, que te tengo superado. Sí, te hasta afuera también, vos. Y tres me colgaron de nuevo a mí. Apúrate, pues, tampoco es para que tomes vacaciones. Está entre la mexicana. Está. Aquí está ahorcándolo, está. Hey, la Lipe, está alivianado, ya no pesa nada. No, hombre, esta iguana. Tengereche, no creo que caiga. Aquí puede estar entre la mexicana y. No, la mexicana. La mexicana. La que dice, tranquila, ahí. Gordo. Aquí está la mexicana, efectivamente. Más que la bruta como se agarró ahí por bajo. Mira el chorro, es que el chorro le va bajando y ahí voy yo para abajo también. Ah, subiste más para arriba. Ya no puedo. ¿Ah? Mi chorro. Es que largaste como te agarraste, vos. Hola, vos, te lo ocurrió. Ay, mira, no. El chorro todo se le iba a bajar. Aquí dos bichas. Mira, a ver, la Casey, digo, la Katy ya casi caía, ¿ves? Ya cayó la mexicana. Ok, chicas, reunión de mujeres. Reunión de chicas.
Pero si él caía, vos te volvías a parar. Mujeres, dijeron. Dijeron mujeres, va. Bueno, pues lamentablemente. La cataleya. Fue difícil. Diga, lamentablemente, diga. Las bichas apestan. Sinceramente, me duele el corazón. Que llore. No sé. Quiero ver. No, somos familia. ¿Serás tú? Ah. ¿O tú? No. Ah, la vez pasada sacaron muy panzones. Lipe. Ay, no, Lipe. Tanto que había luchado Lipe. Vaya. Sí, sí. Ok, DJ, ponga la música. Que andan buscando y esperando, pues. Parece que sí, vos. Nadie te quiere montar. Apurate, vos, tampoco andas de vacaciones. Ah. Yo creo que algo te han vigiado estas bichas, ¿no? Porque solo andan, no dije. No sé. Algo le han vigiado. Es que porque está gordito, ajá, yo creo. Más que dos pesaditas le van a tocar a Nano. Levanta la mano, papá, porque esta bicha te va a encaramar yo solo. Ajá, anda débil. Así, cama. Te puedo cargar, pero no me arqué. Él no importa, el primer lugar, sí. Cata, me está ahorcando el bute. ¡Ay! ¡Ay! Que no tenés piedad por chinga, vos. ¡Ay! ¡No La Casey. Calculaste mal, babo. Calmate. Ok, chicas, reunión. Nano. Ya lo matamos. Seguro que Nano está arrepentido de haberse metido a jugar y se metió a jugar. Bicha. Así. Gato. Armando, no creo que aguante. Hay que sufra también. Bueno, la Katy es la encargada de dar la buena noticia hoy. No está choco. A mí me duele en el alma, en el corazón, porque yo sé que este hombre ha guerreado, lo ha dado todo por tener a las bichas encima. Katy, yo sé que eres fuerte, pero es que ni modo. Presidenta la muerte, hasta Julio. La siente, Julio. Paterna. Ay, pobrecito. Ay, viejito. ¡Ah! 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 Yo te veo ahí con paterna, fíjate, Camila. Pibi, pibi.
Ah, tu delirio, Pirri. Apúrate, mamá, tampoco es vacación. Ahí te va a costar subirte. Ahí sí, rápido te subí. Y ahí defiende su terreno. Mira, ve, de un solo enganchado. Este hombre es cholo, fuerte. Tiene que meterse usted. Déjele, mamá, si es metido la Casey. Nunca de casualidad no va a caer vos. Aguante, Chuga, que es lo que siempre he querido. Vamos, tener así a la... Tener dos mujeres es lo que más ha querido, Pirri. Sí. Aguántela, papayito. Aguántela. Cuela, ¿qué te tronó, vos? ¿Qué tronó? No, sí, de la, con los cachetes. Ah, los cachetes. Ay. Casi caía. Ay, oh, un besito. Yo que te voy a luchar. Para la gran vida. ¿Dónde me fui allá? Ajá. Ey, míreme. Yo que usted luchara por subirme arriba de ella. ¿Qué tal en lucharse? Que tiene enganchada ahí, ¿cierto? Sí. Ahí lo mejor es que te escaleja, hija. Ahí lo mejor es que te vayas arriba de ella. Pero ya estuvo, ya la recha. No, esta bicha, ¿vos crees que no es guerrera? Sí, no, dale, cata. Mire, va para arriba, ve. Ahí va para arriba. Ay. No empuje las piernas tampoco, no empuje con las piernas. Ahí se le va a ir. Podés abrirte, pero no empujarla a ella. No la recargues a ella. Y Chuga le puede ayudar. Chuga. Vamos, Chuga. Dale un besito para que caiga. ¡Hala! Esta bicha sí es birrionda. No me agarre. Vos, cabrón, ¿subiste bien? Ay, la maruca también está. No, está en duda. La Norma también la ve. Hoy sí descansó Nano. Hoy sí. Pey, ¿tiene? ¿Por qué no tiene nada de usted ir? A mí me está. A mí me está tocando calambre. Vaya, la Heidi dice que tiene que.